Hola, soy Crystal y estoy aquí para contarte las noticias de Free Fire de la semana. Tenemos un nuevo pase élite y llegan muchísimas novedades en octubre, pero descubramos qué nos trae este airdrop. Empecemos las noticias con el nuevo pase élite Leyendas de Horus. En octubre, Egipto se apoderará de Bermuda una vez más. Veamos los nuevos aspectos. Primero tenemos Diosa del Nilo y Guardián Horus para nuestros personajes. Leyendas de Horus para la pistola G18 y el sartén. Una nueva mochila llamada Serpiente Maldita, una tabla de surf, Paseo del Faraón y la caja Guardián del Faraón. Y recuerda, el nuevo pase élite Leyendas de Horus solo estará disponible en octubre. Así que no esperes más para conseguir el tuyo y empieza a reunir tus medallas. Celebraremos el Día de la Raza en Free Fire. Del 8 al 15 de octubre, los sobrevivientes podrán realizar misiones para obtener cajas con increíbles premios. El modo Rey de las Armas 2.0 está de regreso. En este modo, no hay armas en el campo de batalla. Al eliminar enemigos, mejorarás a la siguiente arma. Por lo tanto, tendrás que demostrar tu habilidad con todas ellas. Rey de las Armas 2.0 estará disponible del 9 al 11 de octubre. Si el modo Rey de las Armas no es lo tuyo, no te preocupes, pronto tendremos de regreso el modo Revolución. En este modo, tu misión es tomar el control y defender las fortalezas del mapa para ganar puntos. Pero recuerda, las fortalezas son aleatorias y también obtienes puntos si matas a tus enemigos. El modo Revolución estará disponible del 16 al 18 de octubre. Pronto tendremos un nuevo personaje gracias a una increíble colaboración con Kashmir. El Capitán Bulla viene a pelear a Bermuda y trae consigo un video musical exclusivo, especialmente producido para Free Fire. No te pierdas esta maravillosa colaboración con Kashmir en nuestro canal. Suscríbete para que no te pierdas el estreno del nuevo videoclip. Pasando a los esports, la disputa sigue estando ruda en la Free Fire League. En el norte, el duelo entre las tres primeras posiciones sigue muy reñido, con Top Heart Esports y Godsplan haciendo todo lo posible para derrocar a los líderes Gillette Infinity Esports. Y en el sur, Savage Esports gana aún más terreno y aumenta su ventaja en más de 80 puntos. ¿Crees que Malvinas y Furios, los equipos que comparten el podio, podrán detenerlos? No te pierdas la siguiente jornada de la Free Fire League Latinoamericana todos los sábados y domingos a las 12 del día, hora del Centro de México, en nuestro canal de YouTube y en Bulla. ¿Qué opinas de todas las novedades que tenemos en octubre? No olvides dejar tus preguntas en los comentarios utilizando el hashtag airdrop. Dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún loot. Te mando un abrazo y te deseo muchos, pero muchos, ¡bullas!